Isakov, representante búlgaro, en la final de salto de altura. También para Dakov era la primera oportunidad. 9.91 para Gerd Weil, que pasa a ocupar la primera posición. Pértiga, Miroslav Šmara sobre 5.70. Šmara aparece hoy a punto para subir alturas mucho más altas. Va a tener un gran enemigo en el Radion Gataulin, que parece que ya se ha desperezado. Probablemente inicie su concurso en 5.70. Está haciendo algunos ejercicios de calentamiento. Y como decía Gregorio hace unos minutos, Gataulin probablemente, si consigue a la primera los 5.70, hará una altura intermedia para pasar después a atacar el récord del mundo que le arrebató hace unos días en Osaka Sergei Bubka con 6 metros y 3 centímetros. Dvinchenko de la Unión Soviética ha protagonizado el nulo que acaban de ver. Fue nulo. Y ahora vamos a ver si Dvinchenko de la Unión Soviética puede a la segunda franquear el listón que está situado a 2 metros y 28 centímetros del suelo. Vamos a devolver por unos instantes la conexión a Sant Cugat. Šmara, perteguista polaco, segunda tentativa, 5.70, y también ha fracasado, a pesar de dar la sensación a lo largo del concurso de estar hoy con el feeling necesario para estar muy alto. Está teniendo grandes apuros para franquear los 5.70. Ha pasado a la tercera, los 2.28 es el griego Kontaktakis. Y el salto vamos a ver nuevamente. Ya son cuatro los atletas que han superado el listón en 2.28, el polaco Krawczyk, el estadounidense. Ahí está Troy Kemp, representante de las Bahamas, es su tercer y último intento. Tampoco queda eliminado. El listón a 2.28. Y ahora sí, que limpiamente ha pasado este joven saltador soviético. Los
228. Era su tercera oportunidad. Randy Barnes, en su mejor forma, podría hoy competir con Tiberman. En salto a altura, el listón se ha situado a 2 metros y 30 centímetros y es Jake Jacoby. De Estados Unidos, el que va a intentar por vez primera a esta altura. Los 2.28 los pasó a la primera después de tener enormes dificultades de requerir los tres intentos para franquear los 2.25. Todavía tendrá dos oportunidades. El listón en altura, el griego Kontashaki sobre 2.31 ha derribado claramente. Sería ya una sorpresa de grandes proporciones que Kontashaki, que ha conseguido superar el listón en 2.28, saltara los 2.31. Y ahí está Judith Ayer. Leach McColgan, que ha sido la atleta más perseguida por los medios de comunicación después de haber quedado sexta en la final de los 1500 y sobre todo segunda en la de los 3000 metros, ha hecho unas primeras declaraciones en las que se ha visto primero sorprendida del interés de tantos y McColgan, y si en el verano consigue ese objetivo de batir el récord del mundo de los 5000 metros. No parece satisfecho de Dalton Grant, pese a haber franqueado a la primera los 2 metros y 31 centímetros, 2 centímetros por debajo del estadounidense Wolf con 20.48. En altura, primera tentativa del checo Ruffini sobre 2.31. Salto claramente nulo.